Hermanos, hermanas, soy el padre Eduardo Chávez. Actualmente soy teólogo magistral guadalupano del Venerable Cabildo. Soy director general del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos y fui el postulador de la causa de canonización de San Juan Diego. Estamos viendo la persecución desconocida, el atentado que se tuvo contra la Virgen de Guadalupe, te recuerdo. Fue en este periodo, pero no fue porque algún loco por ahí quiso destruirla y agarró y puso dinamita, como lo vamos a ver. No fue un caso aislado, no te equivoques. Se está viendo desde esta persecución prácticamente de 1913, 1914. Estamos viendo un informe de 1914 y si tú pensabas que esto era lo peor que estaba viviendo la Iglesia Católica, no, espérate, todavía falta. Vamos a llegar a crueldades terribles, 1917 no se diga, y entonces sí, vamos entendiendo por qué trataron de destruir la imagen de la Virgen de Guadalupe en 1921. Antes de la persecución famosa, conocida por lo menos, cristera, que fue hasta 1926. Ahora sí entendemos cómo fueron también esos bombazos en los arzobispados. Ahora sí entendemos cómo fue toda esta tragedia que llega hasta Roma y en Roma se pide por México. Fíjate que una ocasión yo estaba buscando cosas sobre el evento guadalupano y San Juan Diego en el Archivo Secreto Vaticano. Había un informe de Leopoldo Ruiz y Flores, todavía sigue ahí, los archivos de Leopoldo Ruiz y Flores, que él estuvo muy metido en todo lo que fue la persecución, tanto en este momento como también en la persecución cristera. Él mandaba informes, ya que no se podía tener un extranjero aquí, entonces él, que era arzobispo de Michoacán, hacía esa labor, digamos, de puente entre el Papa, entre la Santa Sede y lo que estaba viviendo la Iglesia Católica. Por eso es muy importante el archivo. Todo ese archivo pasó al Archivo Secreto Vaticano allá en Roma. Claro que para mí era importante ver cómo se veneraba a la Virgen de Guadalupe también en ese tipo de años. ¿Por qué? Porque en 1931 son los 400 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando de los términos casi de la Guerra Cristera. Pero ¿cómo se vivió en este periodo? Te recuerdo también que muy al inicio yo estaba estudiando hacia Porfirio Díaz, 1896, cuando se hicieron esos concilios en México. No hay mucha distancia, 1896, cuando se están viviendo los concilios provinciales mexicanos en México, y está muy fuerte la Iglesia Católica, gracias a Dios, en ese periodo. Tan es así que se pudo hacer el Concilio Plenario Latinoamericano en 1899 en Roma. Estamos hablando de 17 años después, toda esta tragedia que estamos narrando, no mucho tiempo después. Claro que me interesaba ver ese archivo. Pero yo tenía que pedir un permiso a un monseñor ya muy viejito, pero él era el director de esa área, que era el único que me podía permitir utilizar esos archivos porque todavía no estaban clasificados. Yo quiero decirte que el Archivo Secreto Vaticano se va abriendo poco a poco, según el Papa, va abriéndose poco a poco, y se tenía abierto, si no me equivoco, hasta ese periodo precisamente, con don Porfirio Díaz, que yo pude tener a mi mano para hacer mi tesis. Pero no se había abierto ese periodo de la Guerra Cristera con Leopoldo Ruiz y Flores. Así que se necesitaba un permiso especial de este monseñor. A lo que voy es que fui con este viejito, con este monseñor, no recuerdo ahorita el nombre, por ahí tengo la hoja, a ver si la traigo en uno de estos programas y te la enseño. Cuando él a mano me dio el permiso, un manuscrito, que ahí lo tengo como para mí un tesoro, por esto también, porque él, viendo el periodo que yo quería ver en el Archivo Secreto Vaticano, y él ofreciéndome, gracias a Dios, el permiso, porque se estaba haciendo todo esto de la postulación para la causa de canonización de San Juan Diego, dijo: ¿cómo me acuerdo de ese periodo que sufrió México?
Y yo inmediatamente le pregunté que si había estado allá, ¿no? Se me hacía viejito, pero no tanto. Pero bueno. Y dijo, fíjate que cuando yo estaba en el kinder, me decía él, tenía yo 4 años, un kinder por ahí, ¿no? 4 años. La maestra nos llevaba de la mano a todos los niños delante del Santísimo en la iglesia tal. Y ahí nos arrodillábamos delante de nuestro Señor, delante del Sagrario, todos nosotros y yo pedíamos, suplicábamos a Dios por la iglesia de México, porque estaba viviendo un infierno. Ah, cómo me emocionó. Nunca me imaginé que allá en el Vaticano estuviera una persona que en el kinder, de niño, con todos sus compañeritos, pedía ante el Santísimo por México. Me emocioné mucho. Y vuelvo a repetirte lo que dije el programa pasado. No hay fronteras. No hay divisiones. No hay idiomas. No hay tradiciones que nos dividan. Todo es el idioma del amor que nos une en el amor de Dios. Y así es. Y estamos viendo este periodo no para recordar males, sino para que nosotros tengamos un testimonio, una vivencia de lo que es nuestra raíz, nuestro pasado. Estas son nuestras raíces. Pero en el cúmulo de caos y de males y de injusticias, surge y tiene que surgir la santidad, precisamente. El amor que no conoce ni distancias, ni fronteras, ni divisiones, y que nos une en el mismo amor de Dios, como a la distancia de los tiempos y las distancias de los países, kilómetros de distancia, kilómetros de tiempos, estamos muy unidos ante el Sagrario, unidos orando unos para con otros. Porque también la historia de la Iglesia del Vaticano en tiempos de persecución, lo sabemos también, momentos difíciles que han vivido allá. Y no, y en este periodo las guerras mundiales y todo eso es lo que se ha vivido. Sigo con el informe del 13 de agosto de 1914, que nos quedamos por ahí, que realmente estamos viviendo cosas muy fuertes. Voy a leer la última parte para que nos ayude a entrar en todo esto. La inmensa mayoría de los mexicanos es católica. Los constitucionalistas, con esta bárbara y cruel persecución que están haciendo a la Iglesia Católica, a la cual pertenece la inmensa mayoría, están hiriendo en lo más vivo el sentimiento nacional, están acumulando odios en el pueblo y en todas las clases sociales, lo que será un gran obstáculo para consolidar la paz en México. Si estuviesen verdaderamente animados del deseo de dar a la nación una paz estable, deberían comenzar por dar libertad a la iglesia y utilizar a favor de esa paz, la gran influencia que el clero y los obispos tienen sobre el pueblo. Bueno, es una forma de decirlo, la paz. Inició una segunda etapa muy sangrienta de la revolución. Venustiano Carranza se constituyó en el nuevo jefe de los destinos del revuelto país. Muchos de los cabecillas revolucionarios eran anticlericales, furibundos. Los ejércitos de Venustiano Carranza, en su entrada a la Ciudad de México el 14 de agosto de 1914, llevaban en sus estandartes esta leyenda: el clero es el oscurantismo, la libertad es la luz. Yo te quiero decir que gracias a las catedrales comenzaron lo que se llama escuelas catedralicias y de ahí se inician las universidades. El clero era quien mantenía mucho la ciencia. Tenemos, por ejemplo, como religiosos que tienen tantas maneras de formar a la juventud como los jesuitas. Tantos grandes científicos que surgieron de tantas partes del clero. Esto es totalmente falso. Siguiendo la memoria de ese gran santo, Monseñor Ibarra, arzobispo de Puebla, el historiador mexicano Félix Navarrete, en su obra La masonería en la historia y en las leyes de México, afirma: nota distintiva y característica de la revolución carrancista fue la persecución religiosa.
Es cierto que la casi totalidad de los señores obispos salieron de México, pero no por su voluntad ni como protesta, sino obligados por las circunstancias. Esto se dice en el libro de esta postulación para con el señor Ibarra. No puedes dejar de leer este libro, es muy bueno, ¿eh? En editorial, déjame ver, Editorial de la Cruz. Editorial de la Cruz. Yo tengo México 2017, es relativamente reciente. La que sigue, por favor. Nos habla de este contexto. El 10 de agosto de 1914, reunión de capitulares para dialogar sobre lo que está pasando en el país y cómo pueden proteger la catedral. En eso se acercó a ellos Antonio Paredes. Aquí tenemos a un personaje, este señor, Antonio Paredes. Lector de la misma, lector de la catedral, canónigo de la catedral, pero era un tipo complicado. Esto yo ya me acuerdo haberlo referido la vez pasada en alguno de los programas, pero me parece muy importante tomar nuevamente esta personalidad, porque también los hay dentro de la iglesia que nada más andan dialogando con el diablo, ¿verdad? Andan ahí haciendo sus intereses personales y demás. Pues bueno, este señor Antonio Paredes les mostró un preocupante telegrama llegado de Nueva York para que firmaba Emeterio de la Garza. Paredes le recomendó a Samuel Argüelles, vicario general, que si entregaban los carrancistas en la ciudad, se ocultara bien. A partir del día siguiente, 11 de agosto, empezaron a llegar sacerdotes que huían de sus poblaciones y necesitaban refugiarse en la capital. Todo era confusión, pues el encontronazo entre zapatistas y constitucionalistas agravaban la situación. Obregón tomó la ciudad capital el 15 de agosto, o sea, todo es un caos. Pero se había dado un gran error, y lo subrayo y lo pongo en grande, un gran error, creyendo, porque así se mete la situación, iba a decir Satanás, pero bueno, así se mete las situaciones diabólicas, ¿verdad? El 14 de agosto, el deán Herrera le sugirió a Argüelles para pedirle que delegara sus poderes a Antonio Paredes. Grave error, pues supuestamente los carrancistas le tenían simpatía y que eso podría ayudar para evitar las vejaciones que se habían pronosticado. Grave error, le pusieron la iglesia en manos de Satanás. En 1914, cuando Venustiano Carranza tomó el control del gobierno, muchos de los obispos mexicanos tuvieron que huir del país. Su actitud, siempre en contra de la iglesia, era ya famosa. En la práctica, no solo confirmó lo que se decía de él, sino que hasta se habían quedado cortos. La iglesia sufrió una terrible persecución a todo nivel. Para los obispos mexicanos era muy importante que las naciones del orbe supieran la gravedad de lo que estaba aconteciendo en México. El 21 de septiembre de 1914, tomando nuevamente pluma y papel, no dudaron en informar de la continuación de la tremenda persecución que el mismo delegado Giovanni Bonzano había vivido en carne propia. De hecho, por eso se encontraba en Washington, porque este Giovanni Bonzano, que había mandado el Vaticano para ayudarle a hacer este puente de comunicación, también lo habían corrido y por eso estaba en Washington. Trataba de haciendo su labor desde Washington. Imagínate tú haciendo la labor entre el Vaticano y los obispos mexicanos, que se encontraban además en Estados Unidos, porque muchos de ellos, la gran mayoría, huyeron. Momento difícil, ¿verdad? Momento complicadísimo. Esta carta se encuentra en el archivo secreto vaticano. Allá la encontré. Es una carta que se firma desde San Antonio, Texas, hablando de cómo está la situación tan adversa. Así que tú puedes ir al Archivo Secreto Vaticano y buscar esta carta donde se está hablando de toda esta persecución en este año, por lo menos tenemos esta fecha, de 1914. Pero ¿qué va a acontecer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder?
No te pierdas el próximo programa a través de estas plataformas de la Basílica de Guadalupe. Que Dios los bendiga mucho, cuídense mucho y estamos en comunicación y en oración.